Hola, ¿cómo está? Un programa más de Encuentro, Música y Oración. Cada tanto, si bien siempre traemos los artistas que nos gustan, que queremos, que admiramos, cada tanto nos damos el gusto de traer algunos de esos íconos de la música. Y cuando hablo de íconos, hablo de la gente que venimos escuchando, aunque somos casi contemporáneos, de muy jóvenes. Gente que hizo camino desde muy joven, vuelvo a repetir. Y cuando nosotros estábamos allá en el medio, el monte, la selva misionera, ya se escuchaban sus discos. Un hombre entregado a la música, al chamamé, y en este caso de una provincia que le ha dado muchísimo al género, no siempre reconocido ese tema. Pero justamente este programa es para que veamos algunas aristas, para que encontremos y descubramos juntos algunos tesoros que tiene el chamamé en la provincia de Entre Ríos. Así que ya, así sin mucho más prolegómenos, vamos a recibir a un amigo al que queremos y admiramos mucho y al que venimos siguiendo hace muchos años. Bienvenido, Oscar Burgard. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, la verdad que un placer. Un placer tenerte aquí. Igual yo. Un gusto enorme. Yo hace rato decía, voy a juntar dinero y lo voy a traer. No. Te voy a hacer... Bueno, y... Hacía falta tanto. Y quiero agradecerte porque... Para muchos, como en tu caso, que venís de la provincia, que es un tema, llegarse un enorme esfuerzo, porque perdés el día prácticamente para... O lo ganamos, porque yo lo también, siento así. Claro. Y quiero agradecerte que estés acá porque tenés mucha gente que te sigue. Y hace un rato hablábamos de lo importante que es también que la gente te siga, no solo por cómo tocas o por el gusto que tenés al tocar, sino por lo que transmite la persona también, ¿no? Que es un valor y una virtud importante. Sí, yo creo que uno depende mucho del cariño de la gente, ¿no? Y con el transcurso de los años se le hace como una necesidad ese cariño y recibirlo, porque si uno se queda en la casa por algún mensaje o algo así, pero uno necesita el contacto con la gente. Yo soy un agradecido de la gente porque yo digo que la gente, es decir, uno llega artísticamente a donde llega gracias a ellos. ¿Sí? Si bien a los difusores como vos, a la gente que le pone el pecho a esto del chamamé y le dan para adelante a pesar de todas las situaciones que pasamos, pero la gente es importantísima y creo que ellos son los que te dan el lugar que corresponde. Hace poco tiempo nos visitó un músico muy joven y dijo una cosa que a veces uno supone que de los jóvenes uno no aprende mucho, sin embargo yo de donde más saco cosas... Porque además tienen ese desprejuicio de decir lo que piensan. Sí. Y dice, verle el brillo de los ojos a la gente cuando uno está tocando, está toda la gratitud en esos ojos. Y me dio como una arista más para analizar de lo que es ese contacto del artista con su gente, sobre todo cuando hace cosas... ¿Qué tenemos en común? La tierra, todos la pisamos con las mismas, las plantas, todos pisamos lo mismo. En Exacto. Distintos lugares, pero tenemos en común eso. Exacto. Y esta música es la tierra, ¿no? Es la tierra. Es la tierra, es el paisano. Un caballo bien ensillado. Es un boliche de campo, ¿sí? Donde llegan, se atan los caballos afuera, entran, toman algo, una copa. Comparten una copa con la paisanada. Se juegan un truco. Eso es mi chamamé, por lo menos, sí, a donde sí. Apunté siempre. ¿Sí? ¿Cuáles fueron, cuando eras niño, así, tus referencias? Así, ¿un acordeonista que yo escuchaba? Bueno, a ver, en casa, si bien mi abuelo, por parte paterna, era músico. Él tenía una orquesta de música alemana, él tocaba verdulera, tocaba clarinete, tocaba el cimbal, que es el instrumento ese de 60 cuerdas. Ya viene de ahí, papá algo hacía, tenía, en casa siempre hubo una acordeoncita. Entonces, por ahí la perdíamos porque por ahí había que levantar una pared y pagaba con el acordeón, pero después la recuperaba. Pero era esa época, claro, sí, por un tiempo, ¿viste? Y después, de parte de mi madre, mis tíos todos tocaban algo. Y bueno, y los domingos era un hermano de mamá pasaba y va a tocar un rato, a tomarse un vermú y tocar algo del acordeón. Después escuchaba en casa, bueno, Rafael Rossi, Tarragó, Montiel, Coco Marola,
en esos combinados altos. Estamos hablando de Santa Anita en Entre Ríos y acá en Buenos Aires, en San Miguel. Y acá en Buenos Aires, San Miguel, claro, claro, claro. Pero tengo esa referencia ya de músicos en la familia. Ninguno profesionalmente, pero sí tocaban el acordeón. Yo a los 11 años tocaba la guitarra, los acompañaba a ellos en los casamientos familiares, ¿me entendés? Y dejaban ellos para descansar un rato y agarraba yo el acordeón. Claro. Así que yo laburaba toda la noche, ¿me entendés? Ellos descansaban, yo no. Qué bien. Pero era así, era una cosa así. Y, o sea, ¿viste que se repite como una fórmula que yo siempre digo, que como el reservorio del chamamé está en el conurbano bonaerense? Porque aquí las familias han traído sus discos, han traído a sus, no vamos a decir ídolos, pero sí a sus íconos del chamamé en un disco, en las referencias. Por ejemplo, una casa donde un padre hace 50, 60 años trajo un disco de Coco, o hace 40 años trajo un disco de Úbeda Chávez. Los chicos tocan y cantan eso. Sí. Y lo hacen el domingo en una reunión familiar, no lo hacen para descollar en el marketing o en las redes sociales, sino para cantarle al abuelo, a la mamá. Para compartir en la familia. Después, es que el chamamé es familia. El chamamé es eso. Es familia. Es una reunión. Yo de chico, Navidad, Año Nuevo, se venían mis tíos a casa y todos tocaban algo y era bailar y compartir eso. Y era chamamé, era polca rusa. O polca alemana, porque si no, amigos de Santa Anita se van a enojar. Polca alemana. Le dicen rusa también, pero sí, le dicen, dicen. Nosotros le decimos polaco y ruso a cualquier cosa que claro, sea más blanco que nosotros. Claro, exacto. Es así. Y viste que en Corrientes hay como que en Esquina, en Mercedes, en Curuzú, en Cacatí se toca el chamamé según el lugar. Y en Entre Ríos también hay zona. Vos te vas a Urdina Rain, por ejemplo, tiene una cosa más moiche. Claro. ¿No? Claro. Y te vas a Victoria, tiene una cosa más rosarina por ahí. Sí, sí. Y en la zona tuya son más alemanes. Más alemanes, sí, colonia de alemanes. Colonia de alemanes, mucha música alemana. Mucha polka, valses. Pero los gringos se criaron escuchando a Tarragó. Es eso. Si una bien, suma. Claro, si bien la música de ellos de origen es la música alemana, pero bueno, acá tenían 3, 4 años, estaban escuchando a Tarragó. Así que Tarragó fue un músico que pegó mucho en Entre Ríos. En Misiones teníamos esa característica. Bueno, vos lo conociste y era un admirador tuyo, Luis Ángel Monzón. Sí, doy fe, sí. Doy fe. Este gran amigo. Y nosotros le decíamos el polaco Monzón. Y él iba a tocar al bailes y eran... El 80% de la gente que había eran gringos. Claro. Polaco, ucraniano, alemanes, suizos, rusos. Y bailaban chamamé y pegaban unos zapucay y se sabían todos los temas. Me acuerdo, fíjate vos, en un momento que vos también viviste, más o menos, porque somos contemporáneos, que estaba esa ley que arruinó a tanta gente, que era la 1050. Ah, sí, sí, claro. Y pasaba el gringo bailando frente al escenario cuando estaba tocando el polaco Monzón y decía... Cuando escucho al polaco Monzón hasta la 1050 me olvido. El tipo estaba perdiendo claro, la chacra, pero la alegría del tipo de ir a escuchar y trabajar toda la semana por ahí para compartir un sábado, un baile, tocando unos shotis, unas polcas, unas mazurcas que también son de tu zona, ¿no? Sí, tanguito motielero. Sí, sí, sí. Vos fíjate que cuando yo empiezo a tocar, que armo un grupo... Por casualidad de la vida pasó esto, porque si no, no hubiese pasado. Gracias al Gordo Pucci. ¿Sí? Cuando yo arranco, yo tocaba los bailes un temita al medio, o un poquito pasadito del medio del show, una polca. Es decir, vos laburabas para que salgan todos a bailar. Yo tocaba la polca, no quedaba nadie en la pista, se sentaban todos de vuelta. Mira, muy fanático. Claro, se sentaban todos, pero... Con el tiempo logré que la gente se quede en la pista y la baile, ¿sí? Mostrándole un poquito que era un tranquito, claro, que era así, era fácil, que esto, que lo otro. Y logramos que la gente se quedara en la pista bailando después. ¿Entendés? Me dicen ahí que tenemos que tocar algo. ¿Eh? Ah, sí, hay que tocar algo. Me quiere escuchar un chamamé, me dijo entrerriano. Yo pensé que era de mentira el mate en la tele, che. No, de utilería, no, Rubén se ocupa de todo. Ah, sí. ¿Qué te puedo arruinar acompañándote? Oh, no. Te quiero aclarar que estamos estrenando esta guitarra con vos.
que se llama Luján, del luthier Orellano, que tan gentilmente me llamó y me dijo, vení a buscar una guitarra que quiero que la pruebe, así que... Hermosa guitarra. Ahí está. Y si he hablado Entre Ríos, viste que el entrerriano es fanático de la nota menor. Ah, sí, claro. ¿Viste? Por la nota, ¿no? Que nos quedó de... Claro. Podemos hablar de él. Sí. Así que vamos a hacer, vamos a hacer un fragmento de El lazo de la vida. Sí, El lazo de la vida. Esto habla un poco, o lo contamos después. Después lo contamos. Listo. Thank you.
Está tocando. Vos sabés que la imagen. Este es el bochinchero, ¿no? Bien bochinchero. Bien bochinchero. Sí. Y tiene el ¿quién te busca? ¡Play! Y ese el cortecito ahí. Sí, sí, sí. De eso se trata. De eso se trata bien bochinchero. Yo soy muy, muy de buscarle mucho la vuelta a los títulos. Ah. Porque a mí parece que entra por ahí. Sí, en la época del disco y eso que uno veía el título. Me parece que los títulos tenían mucho que ver. Por lo menos a mí sí me afectaba y yo veía un título y decía, este es bueno, decía yo, ¿viste? Después por ahí no, pero... No, pues tenés razón. Pero es una cosa que yo le doy muchísima importancia al título. Cierto. Bueno, se perdió un poco en la industria discográfica. Hace unos cuantos años se perdió lo que es el hilo conductor, por ejemplo, en un disco. Se graba cualquier cosa. Claro. Entonces, los tres primeros temas, bueno, tienen una línea, qué sé yo. En general, digo, no es para todos. Sí, 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 obvio. Es como que se graban tres temas buenos y después son rellenos. Sí, mientras sean míos, no importa, ¿viste? Claro, claro. Es como el Citroën, le gustan al dueño nomás, ¿viste? Lo tengo que... y es como un... También una mala costumbre era no haber directores artísticos que te corten un poco las alas y las gambas en algunas cosas que te afectan después con los años. Sí. ¿Para qué grabé esto? ¿Cómo que fue? Claro. O esos pifies que... Ese disco que no los quería ni escuchar. Hay discos de gente que uno quiere mucho que tiene un pifie que nadie escuchó y después con los 30 años decís, qué lástima, perfecto el disco, excepto... Sí. Que somos humanos, está bien, pero es como... Que hubo una decadencia también ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo siempre fui del título, para mí siempre fue importante. Como este bien bochinchero, y bueno, yo le pasaba a Velázquez, Alfredo, y le decía, mira, el título va a ser este, fíjate a ver qué podés escribir. Y medio como que era eso, ¿viste? Porque siempre Velázquez hace las glosas. Claro, Alfredo escribía, yo hacía la parte de la música y Alfredo escribía los poemas. ¿Y quién no estuvo alguna vez en un escenario y estaba el paisano para allá, el buscapleito? Y siempre allá en un rincón, ¿viste? Y donde empezaba a ver la buriola de gente que se entraban a abrir, porque allá había lío. Así que bueno, ese es el bien bochinchero, ¿viste? ¿Y viste que ese en los bailes cuando... El que toreaba la policía. Ese. Porque ese es el tema. Había un solo policía en el baile. Y él quería pelear con ese. Sí, sí. Y le pasaba el cuchillo por el piso y sacaba una chispita azul así. Claro. Y le gritaba un zapucay cortito. ¡Arr! Así, buscando pleito nomás. Sí, sí. Quería cobrar el... Porque tío. No era por la gente. No, era con el policía. Y bueno, ahí aparte está. Era una época en que el comisario tenía la guaina más linda, tenía el caballo más lindo, era la autoridad. Sí, claro. Y tenía todas las de ligar también, porque en los bailes, viste, que las madres de las chicas... Esto lo estamos contando porque hay gente que no tiene idea de lo que era una bailanta popular en un pueblo, en una pista de tierra, con una empalizada de madera que se pintaban con cal, que... Vos salías de ahí, todo el mundo sabía dónde estuviste. Sí, y lona toda la vuelta. Lona, para que haya algún misterio, ¿no? Y los que bailaban eran el que tenía sueldo fijo, digamos, ¿no? Docente, el del correo, policía, algún empleado municipal. Y los otros que eran changarines. El mencho, era más difícil. Claro, era más complicado. Por ahí llevaba la de ganar porque era lo mudo, ¿viste? Era bien parado físicamente, ¿no? Claro. Qué cosas maravillosas, cómo había como una cosa de comunidad, de pueblo, y había lugar para todos también, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá, yo recuerdo una vuelta, año 84, 85, sale como una embajada que va a tocar a Mercedes. Y el estilo nuestro siempre estuvo como que... como que en corriente no iba a andar mucho, ¿viste? Y fuimos. Fue el Gordo Puchi Ledesma, Rogelio El Mirón. Y era un baile de esto, un baile de cerrado así en el campo con lona y escenario. Pero sí, una tarima. Por ahí de alto nomás era, ¿viste? Y se armó. Y entró la policía de a caballo. Yo era un gurí, era chico, no estaba acostumbrado a eso, ¿viste? Que nosotros habíamos los ojos grandes. Pero son experiencias que uno se las va a acordar bueno, toda la vida. Este tema no hubiera salido. Claro. Mucho de ese zapateo tan. Tiene este. Porque para que la gente se haga una idea, que nunca estuvo una bailante de esa. Vos imaginate un tipo que va medio con. Como arrastrando la faja ya porque está medio desatado. Sí, sí. Va zapateando así, escudillando, y va mirando con quién se va a pelear. Y Facón atravesando la cintura.
Viste, antes hacían eso, al pendenciero le sacaban el cuchillo, entonces entraba a manotear después cuando quería pelear si no, no, no lo tenía. Y se usaba una cosa, ¿te acordás? Que era, mira lo que no estamos acordando, ¿no? Estaba prohibida la linterna de 6 elementos. Ah, porque sí, era un claro, arma. Sí, claro, semejante bicho. Era un arma también. Vos hablabas hace un ratito de los montados bien puestos y... Sí. Una cosa que acá le dicen más pulpería, nosotros le decimos boliche. Boliche, boliche, boliche de campo. Es decir, para nosotros es boliche. Boliche. Después tenés que entrar a ir aclarando, ¿viste? Boliche de campo, almacén de ramos generales. Que siempre había uno que era como el sabio del pueblo, ¿no? Que sí, era, claro. El que te acordaba la historia de las cosas, de lo que se ahogaron en el arroyo. Sí, sí, sí. Viste que el personaje ese del boliche, el resorte, ¿viste? Claro. De Don Landricina, ¿no? Claro. Qué linda que hayas podido reflejar en obras esas cosas. Porque, porque está en la imagen, ¿eh? Pero yo creo que, bueno, a ver, si vos te hago un repaso, bien pochinchero, el lazo de la vida que hicimos sí. anteriormente, a la huaina del puestero, lazo de cuatro tientos, todo mi música es eso, es eso. Yo soy un... Yo admiro mucho al Mencho. Para mí es un ídolo. Yo admiro cómo montan, cómo el tipo ensilla su caballo, cómo sale, trabaja en el campo. ¿Cómo se arreglan con dos cosas? Con dos cosas. ¿Cómo se arreglan? Comer un guiso en una olla de tres patas, capaz que a las 9 de la mañana. Esas son cosas, pero yo te juro que para mí son como ídolos. Son sí, ídolos. Sí, claro. Y sí. Eso es mi música. Eso es mi música. Eso bueno, ¿querés que hagamos otro para irnos de este momento, de este bloque? Bueno, ¿qué meta. Puede ser? Y vamos a seguir con el, más o menos con el... Tengo un amigo ahí en Santa Anita, Abelino Rieder, y una vuelta nos contó una historia de un caballo que lo vio tirando un carro arenero, lo tenían trabajando ahí, un tobiano. Y nos contó la historia, lo compró. Se lo compró, paró y le dijo, yo quiero ese caballo, te lo compro, decime lo que querés y yo te lo compro. Y lo compró. Y ahí hicimos Alto Viano de Abelino. Ahí salió mi chamamé. Hola, ¿cómo la está pasando? ¿Bien? Nosotros no se hace una idea. Mate, buena música, una charla entre amigos.
Y ya que estamos hablando de amigos, les recordamos que usted puede ayudarnos a sostenernos en el aire. No solo este programa, sino al canal en general. Como todos saben, nosotros no tenemos pautas publicitarias, que lo ven al aire, que nos permitan sostenernos. Entonces dependemos de que usted también nos dé una mano. Ahí va a aparecer un correo electrónico donde puede comunicarse con nosotros y le vamos a decir las formas. Con un poquito que ponga cada uno, es como las cenas a la canasta, vio que todos llevábamos un poquito, bueno, es para poder pagar la luz, nuestro personal, poder equiparnos como merece este espacio. En la televisión argentina, vamos a decir la verdad, uno revisa y revisa, no por competir, pero en la realidad no hay tantos programas que difundan la cultura nacional, nativa y estos valores de familia, de amistad, de comunidad que tratamos de hacer nosotros. Así que contamos con su ayuda. Esperamos que se sumen. Hablamos en un bloque anterior, en el primer bloque hablamos de los lazos. Estás hablando de eso, de los lazos, y tocaste un tema que tiene que ver con eso. Y contame un poquito, porque ibas a contar algo y te corté, justo en el momento. Bueno, el lazo de la vida, yo hice la música, Alfredo Velázquez escribió sobre, a ver, de que uno pasa por esta vida y cuando pulsa estos instrumentos y todo esto, que se dedica a esta música tan, tan linda y tan rica que es el chamamé, la idea es que algún día, cuando uno no esté en esta tierra, quede algo. Un testimonio. Quede un testimonio, quede algo. Yo creo que nosotros, en abril hizo 42 años que hago esto, toco chamamé, y creo que hemos hecho las cosas bien. Porque tengo la suerte de que me hayan grabado muchísimos discos, muchísimos temas, perdón. Muchos colegas. Muchos colegas, inclusive Monchito, ¿sí? Que uno los tiene como semejantes músicos, ¿no? Ídolos. Y por ahí llegar a un baile que algún grupo esté tocando algún chamamecito de uno, es lindo. Es una satisfacción. Es una satisfacción. Claro. Es como que quieran un hijo tuyo. Es lo claro. Que... Entonces uno cuando ve eso, entonces se convence de que por si tiene alguna duda que ha hecho bien las cosas en estos 42 años. Es más, anteayer estaba justo mirando un videito ahí, un chico toca muy bien y estaba haciendo también el cencerro. No, como Botella de Jardín. Y chicos jovencitos, ¿no? Y que estén haciendo tu música. Eso da seña que esto no va a morir nunca, obvio. No, no, no. Esto y cuanto más, que más claro. Resistencia tiene, parece que más anticuerpos genera, ¿viste? Claro. Dice, no. Como que más antibiótico. Claro, porque dice, me enterraron pensando que estaba muerto y se olvidaron que yo era semilla, dice una frase conocida. Sí. Y el chamamé es un poco eso, porque cuanto más resistencia, la música nativa en general. Pero el chamamé tiene como un... Escuchaba hablar hace unos años atrás, yo era con pinche de Alberto Cortés, de tanto en tanto nos juntábamos a comer algo, a charlar. Y él hablaba de que el flamenco, el tango y el chamamé son músicas para siempre, son músicas universales, por muchas cuestiones, ¿no? Y nosotros que somos chamameceros, no queremos imponer, aunque sabemos que es la música más linda del mundo y todo eso, decimos así, no queremos imponerle a los demás. Pero a nosotros nos pasa eso que nos dijo el gurí el otro día del brillo en los ojos. Fuimos a tocar una cena carísima, una gente, había de todos los países del mundo. Empezamos a cantar Mercedita y la gente lo cantó con nosotros. Algunos estaban así como que lo conocían y no sabían la letra. Árabes, musulmanes, qué sé yo, de todo tipo de religiones, sí, sí. De estados, qué sé yo. Tiene una energía que es religiosa. Tiene una religiosidad, tiene en sí tiene como una oración que nos junta. Y yo creo que, bueno, Julián hablaba un poco de eso. Sí, ¿no? Sí, 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 Julián, Antonio también. Antonio, también Pocho lo he escuchado. Rubio. Sí, sí, oh, claro. Y esos sonidos que tiene el instrumento. Es como que si vos tocas chamamé y los que están al lado tuyo son hermanos tuyos. Sí. Es una cosa así. Nos enchamiga, dice Antonio. Claro, claro, nos enchamiga. Es verdad, puede ser de donde sea, puede ser de donde sea. Inclusive por ahí te pasan cosas, a mí me ha pasado de andar en el interior por ahí y gente de mi edad, que
yo te escuché de chico los discos, pero nunca te pude conocer personalmente. Y lo fuiste a conocer en el medio del monte por ahí. Sí. ¿Me entendés? Entonces uno no llega a tener... no tiene ni idea hasta dónde llega por ahí tu música. Y bueno, y esas son las cosas lindas. Bueno, a mí, obvio, ahora que te hiciste estas cosas de las comunicaciones, me pasa algo que te debe pasar, a vos también. No hay domingo que alguien no me mande un video haciendo un asado escuchando tu disco. Sí, es verdad. Es tremendo eso, es una cosa maravillosa. Es maravilloso. Sí, valió la pena el esfuerzo de hacer un disco. Sí, sí. Meterse en el estudio, renegar con los costos, con todo. Y es una satisfacción que no tiene nombre. Por ahí es difícil de contarle al que no es músico lo que te pasa. Porque es como que uno tiene la sensación de que germinó. La semilla germinó, ¿no? Claro. La siembra. Claro. Como que dio resultados. Sí. Contanos ahora en un ratito, vamos a hacer algo con ese acordeón. Para los que no saben mucho, ¿qué diferencia hay entre ese y este? Bueno, esa es una trailera de 80 bajos. La diferencia es que por ahí, con un acordeón como este, está un poquito más limitado. Por ahí tiene todo. Y acá por ahí falte alguna que otra notita. Pero ese tiene un sonido como que tiene todo el chimichurri, ¿o no? No, es claro. Viene con todo el kerosene. Este es el... ¿Cómo te puedo decir? El auténtico. El auténtico, claro. Esto es el auténtico. El chamamé nació en ese sonido. En esto. En esto, obvio que nació acá. Después se fueron como... fueron mejorando las cosas. Pero este sonido es único. El acordeón verdulera es único. Pero a veces uno nomás, porque yo toqué, pero años, es más, mi primer disco grabé todo con un acordeón verdulera, tampoco tenía una de esas. Y creo que fue el que más se vendió, ¿viste? Pero a veces así, capaz que a mí no me gusta escucharlo, pero a la gente sí le gustó. Pero no, el sonido de este acordeoncito es como que, este es campero, campero. Me parece, amigo, es un poquito más gorda que lo que nosotros conocemos como las dos hileras. Sí, porque, claro, este es dos hileras y media, es un poquitito más, tiene acá un par de semitonos, y tiene desde caja ancha. Yo sabía tener una caja más angosta, dos hileras sola, pero por ahí este semitonito ahí, por ahí te ayudan a hacer en alguna, meter alguna cosita y eso, ¿viste? Pero el sonido es tal cual, verdulera, verdulera. Vamos a escucharlo, ya que estamos entonces para irnos a este momento. Vamos a cosa.
Era, bueno. Teníamos que hacer esto. Sí, si no me matan. Una travesura. No, pero sos eso. No hay que renegar nunca de la madre. No. De la esencia. Obvio, obvio, obvio. Produce mucha alegría porque uno imagina, yo que viví. Yo era un negro metido entre los gringos siempre. Entonces, bueno, después, cuando fue la segunda parte de mi vida, digamos, ya estoy como en la quinta o sexta, pero conviví con los ucranianos en Apóstoles, con el Chango, en la casa del Chango, yo era uno más. Y era maravilloso porque cocinaban, hacían holot, chivarenik y todas esas comidas bueno, típicas de los ucranianos. Seis varenik. Vale, tocando soy, esto. Soy bravo para el alemán yo también. Claro, veteran. I spreche in Deutsch. Claro. No sé hablar alemán. Pero en el ucraniano es la misma cultura del alemán, preparando días claro. antes todo. Claro. Ningún cumpleaños dura un día, no, ningún no. casamiento dura un día. No. Las carneadas, todas esas cosas. Y bueno, me vengo a casar con una hija de alemán, imagínate. Que está toda esa cultura implícita de que pasa mucho por la gastronomía. Sí, claro, claro, sí. Tema de las comidas. Sí, sí, los gringos son muy especiales. Y a pesar de todo lo que han pasado, es como que tienen una alegría interior. Sí, bueno, creo que por lo que pasaron justamente, ¿no? Tienen mucho para festejar. Posiblemente tengan mucho para festejar. Yo tenía a mi abuelo tenía eran cinco entre hermanos y primos que tocaban una orquesta. Viajaban 20 días en carro para tocar un casamiento. Y el casamiento duraba 4 o 5 días. Ah, sí, tipo gitano. Sí, sí, olvidate. Y el lechón y... Y todos los días una distinta, ¿no? Claro. El otro día la manzaban claro. con una sopa, un puchero y la noche otra vez... Claro, sí. Pero quería hacer un pedacito, pasar por acá y dejar un pedacito. Es muy alegre, es muy alegre. Nosotros tuvimos una influencia muy grande en Misiones. Bueno, los cuatro bases los habrás escuchado, Rubén sí, Bravo, Vieck y todo eso. Sí. Hacían esa música y una música que bailábamos más los morochos que otros, porque es una música muy contagiosa. Una música que tiene eso de la alegría y seguramente para el gringo, para el que vino allá, en la sangre, tal, la nostalgia de su patria, claro. ¿no? Que algunos claro. no volvieron a ver. Claro, claro. Inclusive entre ellos hablan mucho alemán, papá y mamá en casa hablaban alemán, entre ellos hablaban alemán. Y uno, bueno, aprendió un poco y entiende bastante, pero era por ahí es gracioso porque por ahí viene un criollo y de afuera y viene a tu casa y escucha hablando en alemán y no entiende nada, ¿viste? Pero porque son, inclusive es admirable por el hecho que no son gente que han podido estudiar, son gente que han venido del campo, se han puesto a trabajar, a comprarse terrenos en su casa y no han tenido la posibilidad de estudiar. Pero vos le escuchás hablar en alemán y decís... Perfecto. Perfecto, claro. Miraba y mientras hablaba de tu papá y tu mamá que hablaban en alemán, decía, si hay alguien que tiene autoridad para tener un acordeón Honor en la mano, sos vos. Claro. Sí, sin duda. No, sos un heredero claro, directo. Claro. Cuando elegís instrumentos y eso... ¿En qué te fijas? ¿Qué escuchás? ¿Qué mirás? Hay un acordeón que te quiero mostrar, Oscar. ¿Vos qué mirás? El sonido. Yo quiero escucharla. Y me ha pasado, me ha pasado. Yo mandé a hacer un acordeón a Italia, todo. No. Hermoso acordeón. Nuevo, 0 kilómetros. Que fue una gustada que me quise dar, que salió un montón de plata, pero bueno. Hay acordeones que tienen un sonido muy especial. Y yo tenía ese acordeón nueva, tenía otra Paolo Soprani, que era mi acordeón, y me gustaba más cómo sonaba la Paolo. Esto es así. Y uno se enamora también. Hasta que escuché esta. Cuando escuché esta dije... Esta es una Anconetani. Esta es una Anconetani, claro. El que tiene una Anconetani tiene un Rolls Royce. Claro, exacto. Es así. Que hay dos o tres marcas que son muy buenas. Tienen distinto color de voz. Es como un cantor. Yo siempre digo, el acordeón es que tiene la voz como un cantor. Algunos tienen más graves, más agudos, medios. Y el color de voz que tiene, por ejemplo, ese acordeón y a mí me gusta. Por eso yo elijo esto. Y es una cosa que me identifica. Este me identifica a mí. Si bien yo por ahí zafo con eso, pero este acordeón, este sonido es Burgar. Ah, es Burgar hace 40 años. Tal cual. Encontraste la horma de tu zapato. Le pasa a Antonio que se mandó a hacer 15 acordeones
Y esta con la Ocampo no, no hay siempre caso. Está con esa. Porque es su voz. Pero tiene sonido muy especial ese acordeón, ¿eh? Tiene sí, un sonido muy sí, especial. Sí. Bueno. Le dije, no hace tanto lo vi, lo crucé por ahí. Ese acordeón tiene un sonido pero espectacular. Y él tiene un toque, ¿no? Sí. Entre mil acordeonistas, es como Barbosa, entre mil acordeonistas lo reconocen. No, es terrible. Tipo, ¿no? Bueno, eso hablaba de vos el otro día en un espectáculo que compartimos. A mí lo que me llama la atención es que en un tiempo donde está todo medio como estandarizado, como toda una fábrica de chorizo, encontrar un acordeonista como vos que tiene un sonido, uno que encontró, ¿eso lo buscaste, lo tenías, lo fuiste trabajando, fueron las dos cosas, cómo es? Eso es un poco de cómo aprendí a tocar yo el acordeón. De ahí viene un poco. La forma de tocar, que hay cosas que pueden estar bien, pueden estar mal, ¿eh? Yo no digo que esté bien, pero me parece que un poco es la forma, y otra es que yo tengo algo adentro mío, entonces yo lo toco como yo siento acá, ¿me entendés? Y creo que eso no hay, cada uno lo va a tocar como lo siente, y creo que no debemos haber dos que sintamos iguales. No, claro. ¿Me entendés? Claro, si no estaríamos todos atrás de la misma guaina. Exactamente, claro, sería un problema. Yo creo que pasa por ahí, ¿viste? Yo creo que primero la forma como aprendí, que no aprendí bien, aprendí mal a tocar. Yo creo que aprendí mal, no bien. En esa época no había YouTube, no había nada de eso. Yo aprendí de lo que veía, claro, de lo que veía. ¿Te imaginás que para escuchar o para sacar un tema antes tenía que volver la púa? Sí, o tener la radio y que no... Claro, y no se ponga a hablar que el te tipo. Quede más o menos acá y de ahí lo iba rumbeando. Pero no iba a quedar igual como estaba, ¿me entendés? Y yo siempre pensé de esta forma. Tarragó fue Tarragó, ¿sí? Y Montiel es Montiel y Coco es Coco. Yo creo que puedo hacer algo de Tarragó. Y no necesariamente lo tengo que hacer igual. Es una pelea. Yo creo que no. Yo creo que puedo ponerle algo... No irse al carajo hablando en criollo, sí. Pero sí ponerle mi sentimiento al chamamé ese, para tocarlo. Y seguramente le voy a dar alguna cosita, no va a salir igual que Tarragó. Inclusive nadie puede tocar igual que Tarragó, cada uno tiene su pulsación, no, sí. ¿Me entendés? ¿Y no te parece a vos que no te ha pasado de escuchar a un músico que quiere imitar y como que le falta... Él está triste. Parece que no es él, viste, que está tocando como una maquinita algo que es igual. Uh-huh. Sí. Es un reproductor. Claro. Y el problema es que el día que tengan un disco de acá, de Tarragó, y un disco acá, del otro, van a poner el de Tarragó. Igual, el auténtico. El auténtico. El original. Uno tiene que poner su impronta y su sentimiento sobre la música. La música es un sentimiento. Claro. Si vos no le pones tu sentimiento, está tocando con el sentimiento de otro. No. Bueno, subiéndome a tus palabras, digo que fue maravilloso tenerte hoy acá, se nos terminó el programa, y que hayas expresado tu sentimiento con las palabras y con tocar y con tu postura también frente a la vida. Un placer enorme tenerte acá. Quiero agradecerte ese esfuerzo de venirte y que continúes en este camino, en nuestro deseo de que vayas mostrando esto también. Hay mucha gente mirando, hay muchos jóvenes mirando, y hacen falta ejemplos, y hacen falta lugares donde referenciarse también. Bueno, el agradecido soy yo. Fue un momento muy bonito, he pasado un momento muy lindo, he estado muy cómodo. Yo siempre le esquivo estas cosas porque me pone en medio de la cabeza, pero me he sentido muy cómodo. Bueno, sinceramente me he sentido muy cómodo, y que me des la posibilidad de mostrar mi música, eso también es más que importante. Yo sé que esto llega a todos lados y bueno, y está bueno mostrar lo que uno hace y lo que uno siente. Para la sanidad del pueblo también. Sí, sí. Así que totalmente agradecido, Jorge. A vos. ¿Querés que nos vayamos con un chamamecito? Venga. En la roncadora. Le metemos, le encajamos.